Hola, yo soy Michael del Banderín del Corner y hoy estamos en un nuevo video. Hoy nos vamos desde Lanús, desde mi casa, hasta Cañuelas. Vamos a ver el partido de Cañuelas contra Colegiales por la fecha 5 de clausura de la Primera B Metropolitana. Ahí está el bosque encantado de Hansel y Gretel. Y ahí está la cancha de Cañuelas. El estadio del Club Cañuela fue fundado el 14 de septiembre de 1996 y lleva el nombre de Jorge Alfredo Arim, en homenaje al ex presidente de la institución, quien consiguió el terreno donde se construyó el estadio. Además, logró la afiliación del club en 1975. Un dato curioso del estadio fue que el día de su inauguración, Cañuelas enfrentó a Ituzaingó por la Primera C y cayó derrotado por 6-0, la peor derrota en su historia. El antiguo estadio de Cañuela se llamaba El Cajón porque estaba ubicado en un antiguo cementerio. Este es el tren que me tomé yo para venir hasta la cancha. Siempre en todos los clubes de fútbol argentino tiene que haber un cuadro, una pintada, algo del mejor jugador del mundo, de la historia del fútbol, Maradona. El estadio, que cuenta con capacidad para 1.500 espectadores, tiene la popular llamada Rolando Ponce y la platea Carlos Navili. Fue final acá en el Jorge Arim. Colegiales ganó 1-0 en condición de visitante a Cañuela. Acá la cancha de fondo. Los 3 puntos se van para Munro.